Estamos en directo, sí señor. Shadow of the Tomb Raider, oh my goodness. Sí señor, estamos ready para el party, ready para el party. Madre mía. Seguimos aquí con nuestra querida Lara Croft. Oh yes. Sí señor. Muy bien. Vale, un segundito, por favor. Vale. Esto por aquí. Vale, ¿se escucha bien? Creo que sí, ¿no? Vale, madre mía. Tengo puesto el sonido por aquí, un momentito. Ahora, perfecto. Muy bien, pues nada, llevamos un 29,74% de juego completado, la verdad, bastante guay. Estamos aquí en directo en 2.0 ya estamos ready para el party, ¿vale? Y bueno, pues vamos allá, ¿no? Obviamente vamos a darle comba. Esto por aquí, un segundito que me ponga yo mis pantallas, mis ventanitas. Vale, vamos a decir que ya estamos en directo, por Dios. A ver, un segundo para Luis Sao. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Piar. A ver, un segundito. Ya estamos en directo. Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider. Oh my goodness. ¿Vale? Voy a ponerle una fotito aquí de Tomb Raider que mola bastante. Muy bien, esto por aquí. Perfecto. Vale, ahora pondremos la historia en Instagram para que la gente se dé cuenta. Vale, chicos, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar ya la partida. Obviamente me apareció la noti y entré de cambra. De cramba, que es de suerte, supongo, ¿no? Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a todos, toditos, todos, ¿eh? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hombre, Luis Miguel, a la búho, un saludo, bro. Igualmente, compi, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bien te queda ese huevecito, ¿eh? Qué bien te queda ese huevecito al lado, compi. Qué bien te queda, de verdad, ¿eh? Maravilloso, espléndido, espectacular, asombroso. Increíble. Hombre, creso el queso. Mi amor, mi love, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Buen lunes, ¿eh? Bonito lunes para empezar, sí, señor. Un destete guapo. Vale, me están llegando correos, madre mía, no paran de llegarme el correo, joder. Vale, bueno chicos, pues ya sabéis, vamos a darle duro contra el muro a este Shadow of the Tomb Raider. Ya sabéis, continuamos la historia, directo número 4 si no me equivoco. Vale, vamos a darle a grabar en 3, 2, 1, ya. Ya estamos grabando chicos, directo número 4 de Shadow of the Tomb Raider. Continuamos aquí en esta historia que por cierto, cosas buenas, que tengo la escopeta. Mira, esta escopeta, mira cómo va. Mira mi culito, mira cómo va. La escopeta destroza. Increíble. Bien, bien, pero reventado. ¿8 subs tienes? Sí, tengo 8 suscriptores, tío. Ayer no pude estar. No te preocupes, Luisa. Ya sabéis que todos los directos se resuben, ¿vale? A mi canal de Twitch, de Twitch, que lo sepáis. Vale, ¿esto qué es? Vale, perfecto. La strike que... Totalmente. Vale, a ver qué hay aquí, tío. Mira, aquí hay una cosilla. Esto va... pólvora. La pólvora viene de puta madre, ¿eh? La pólvora viene muy, muy bien, la verdad. ¿Dónde tengo? ¿Me deja aquí algo atrás? No me deja nada aquí, ¿no? Pues nada, pues continuamos por abajo. Venga, a tope. Venga, vamos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Sangre, ¿eh? Sangre y eso no me gusta. ¡Que están los caníbales! ¡Que vienen por allá! Vienen por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Espérate un momentito. Yo creo que... ¿Por qué no me dejas coger el arco? No. ¿Puedes apagar la linterna? ¿Por qué no apagas la linterna, pedazo de tonta? ¡Hostia, coño! ¡Un submuerto! ¡Este para allá! ¡Yo, vaya bicharraco, ¿no? ¡Ojo! ¡Catabum, bam, bam!
Vamos. Vamos. Me recuerda al... Me recuerda al de Last of Us, tío. Recargando, recargando. ¡Arde, comadreja! Se aguanta, ¿eh? Madre mía. Hostia, chaval, la que vienen ahí. ¡Hostia! Que no me lo esperaba aquí, chaval. Hora de moverse. Hey, hombre, espérate. La que hay aquí liada, chaval. Anda, anda que me voy de aquí. Un momentito. Vale. Vale, momentito. Bueno, chicos, bienvenidos. A ver, chupetín, a la búho, cuidado por poner anuncios de braces, ya que puede ser que ni este vea. ¿Te imaginas? A ver, aquí tengo más. ¿Esto ya no lo he explorado o no? Esto lo tengo que explorarlo. Esto está lleno. Vale, la mochila de... Tengo que mejorar la mochila de los cartuchos de escopeta, ¿eh? Porque la verdad que tengo muy pocos cartuchos. Vale, antes de nada. Vale. Muy bien. Ahora voy a meter esto. Recargado al máximo, ¿no? Vale, pues hay que tener mucho cuidado con esta peña, ¿eh? Ojo, cuidado, tío. Tenía ganas de matarlo, tío. Vale. Madre mía, tío, cómo ha muerto ese hombre, la verdad. ¿Qué mataste, búho? Son como unos cavernícolas o algo de eso, tío. Una cosa muy, muy rara, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, ¿qué me han dado? ¿No hay nada aquí? Buah, tío, yo he tirado eso porque digo, a lo mejor hay algo, ¿sabes? No, pues no, no hay nada. Encuentra la caja de plata de Ixchel. Bueno, pues estamos en la guarida totalmente de... De los cavernícolas, ¿eh? La guarida de los cavernícolas. Esta pared tiene que ser súper, súper asquerosa. Vale, se viene un puzzle, lo estoy viendo, o algo de eso. Antes de nada voy a coger esto. Esto se puede partir. Venga, vamos a abrir esto primero. Muy bien. Si yo fuera caminero, ahora me la como y no sobro hueso. Muy bien. Rosario de Santa Brígida. Perfecto. No puede estar porque estaba con el cuñado, bro. No os preocupéis, chavales. Yo sé que muchos de vosotros tenéis, obviamente la mayor parte de vosotros estáis ocupados y tenéis vuestras cosillas, no sé. No os preocupéis para nada, ¿eh? Enganchamos esto y le damos vuelta a esto. Algo lo está bloqueando. Vale. Supongo que vale. Algo bloquea el mecanismo. ¿Esto? ¿Esto lo bloquea? ¿Esto es lo que bloquea, papi? Venga, dale, dale duro, Lara. Dale duro, Lara. Oh, yeah. ¿Algo más? Mirarla yo misma. Vamos a coger esa hierbecilla que está aquí, tío, que me viene muy, muy bien. ¿Sabes? Porque... Ojo, ojo al dato, ¿sabes? Ojo al dato. Muy bien, venga. Ahora sí, ahora sí. Esto se irá. Bueno, me sorprendió que llegue la vacuna a Perú, pero lo malo es que solo llegan 3.000... sí, claro, efectivamente. Vamos.
Mierda. ¿Cómo? Ah, hostia, he girado más de la cuenta, coño. Estaba echando cuenta al chat y he girado más de la cuenta. Perdón por el retraso. En teoría, ahí, ¿no? Sí. ¡Ay, que me he trancado! Vale. Muy bien. Los engranajes siempre son buenos porque así mejoramos. O sea, ahí... Voy a ir para abajo, ¿eh? Voy para abajo que ahí hay minerales, tío. Aquí hay minerales y esto es para mí, chaval. Esto después se vende, tío, y eso está de puta madre, macho. Esto está del mamazo. ¡Pártale ya, hombre! Ahí está. No hay nada más por aquí, ¿no? Eso es una planta. No, no me interesa la planta. Perfecto. Bueno, tú no tomas café, ¿no? No, no suelo tomar mucho café, la verdad. De vez en cuando me tomo un café, pero porque no porque lo necesite de que esté cansado ni nada, sino simplemente porque me gusta el café, ¿sabes? Y me gusta y me lo tomo, ¿sabes? Pero de vez en cuando, ¿eh? No siempre tomo café ni nada de eso, porque no me hace falta, en teoría, tomar café. Vale. Muy bien. ¿Cómo se nota el tema de...? Mira, flecha. Ah, lleno, tío. ¿Lleno de verdad? No me lo puedo creer. Mantén. Vamos a fabricar un par de ellas. Vale. Ya me llevo esto. Solamente uno. Voy con el Franco y no debería, pero bueno, un salto para... ¿Qué tal, de Fran? Bienvenido. Me pudiste campeonar, dice. Vale. Ahí hay algo. Muy bien. Hacemos esto. Vale, opa. Hostia, que eran pinchos, ¿sabes? Ojo, eran pinchos, chaval. Yo me iba a, menos mal que no me he tirado, ¿no? Me va por tirarme por ahí, si no. Esto para mí. El ojo de la serpiente. Tío, esto no parece... ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Esperemos que sí, que hayáis visto. Se parece igual que a la parte de los orcos, tío. ¿O no os parece eso? Es que me parece un montón, ¿sabes? No, eso no se parte. Eso no se parte. Nota mental, búho, eso no se parte. Vale, ¿qué hay por aquí, tío? Veo que hay también mucho tema de... La caja podría estar aquí. Ischel y Charchel protegiendo la caja. Vale, ok. Buu, ¿tú has jugado juegos de terror? Es un ejemplo de Five Nights at Freddy. Sí, he jugado juegos de terror, pero a ese no he jugado concretamente. Me gustan los juegos de terror. Vale. Primero vamos a explorar esta parte. ¡Arde, comadreja! Bien. Esto para mí. Hostia, tío. Vaya masacre han hecho aquí, chaval. ¿Los notas, tío? Es flipante, ¿eh? No sé qué es esto, pero... Yo lo parto. 5 efigies. Ah, amigo. De verdad, tío. ¡Hostia, hijo de puta! Cabrón. Hostia, tío, qué cabrón.
Vale, he recuperado flecha, me gusta. Eso... ¿Puede partir? Ah, pues sí. Madre mía, esta mujer está petada, ¿eh? Estoy explorando primero esto. Buah, aquí hay mucha... aquí hay mucha munición, padre. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Aquí hay mucha munición, lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis por qué hay munición, no, chicos? Vale, venga. ¿Esto qué es? Si yo giro esto, ¿qué pasa? No, es al revés. ¿O no? O a lo mejor me he equivocado. Vale, antes de nada... ¿Por aquí he venido yo? Sí, vale, aquí están los muertos estos. Vale, muy bien, muy bien. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Sí, 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 yo lo sé, cariño. ¿Eso a dónde da, tío? El agua tiene que fluir hasta la rueda. Ahí ni nada, ¿no? Vale, vamos un momentito por aquí. Un momentito, a ver si se me ha escapado algo por aquí. No me da ni cuenta. Vale. Mira, ahí hay algo. Pues mira que me... Mira, he llegado aquí y he cogido algo. A ver... ¿Qué serán esas cochinadas? Vale. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Pero... ¿El agua por dónde va? O sea, tendría que girar... Tengo que girar el de arriba, ¿no? Yo giro el de arriba. ¿Y qué hay, tío? Hierbas. De momento no me interesan esas cosas. Ahora, si yo... La pregunta del millón. El agua tiene que fluir hacia la rueda. ¿Por ahí se puede subir? Ahí hay una cuerda, tío. No joda. No. Vale. Esa agua viene por ahí. Pero lo suyo sería girarla. ¿Y cómo puñetas corto yo eso? Me acabo de quedar todo loco. Me acabo de quedar loco. ¿Aquí hay algo para saltar? Aquí ni nada, vale. Vale, hay que explorar primero porque no me... No me sé las cosas, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, corto aquí y le doy ahí, no puedo tampoco. Tendría que estar cortando esa cuerda, tío. Pero ¿cómo coño corto yo esa cuerda? Vale, en teoría, si engancho esto, esto si exploto esto, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? No. Vale. No, es para el otro lado. ¿Lo estáis viendo? ¿Habéis visto a ese tío igual que yo, no? Hoy me estoy quedando loco. Muy bien. ¿Aquí qué hay, tío? Aquí ni nada. El agua tiene que fluir hacia la que lo sé, cariño, lo sé.
Pero ¿cómo puñeta subo yo ahí, tío? ¿Puedo subir por aquí? No. Vale, pues entonces por aquí, tío. Otra cosa. Espérate que a lo mejor ya he encontrado la clave. No me va a hacer falta YouTube. Bueno, aquí hay un vacío de esto. No subes aquí, ¿no? No. No sube, no sube. Por ahí no sube. Por ahí no se sube. Imposible, no puedo llevar más cosas. No puede llevar más. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Vale. Pues no capto, tío, yo el... El dragón ese tengo que girarlo, tío. Yo eso lo sé. Vale, antes de nada, creo que he abierto por aquí yo, creo. ¿No? Yo he abierto algún sitio, ¿no, tío? Esta parte no se abrirá nada, ¿no? Aquí hay un jarrón. Vale, lo cogemos y punto. Todas son experiencias. Así que perfecto. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Aquí hay otro más. Y aquí tampoco hay más nada, ¿no? Vale, de momento estamos explorando todo por si acaso, tío. Pero o sea, a lo mejor me he saltado algo, ¿sabes? Al hijo de supervivencia, objetivo actual, efectivamente. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Y hay algo que se me traba, tío, y no me estoy dando cuenta. El agua tiene que fluir hacia la rueda. ¿Hay algo? No. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Cómo puñetas subo yo ahí, tío? ¿Con la de fuego, quizás? No sé. No. Con la de fuego no es, padre. Eso tampoco. Tampoco. Vale, cortamos un momentito esto. Y lo que vamos a hacer es... Esa está bien puesta ahí, tío. Y esa también está bien puesta. Es la mierda esa, ¿eh? Que no sé cómo puñeta llegara yo ahí, tío. No lo sé, tío. A ver, aquí ni nada. Ahí hay un documento. ¿Cómo coño subo yo ahí, tío? ¿Cómo carajo subo, tío? Seguramente que es algo súper, súper fácil. Y no me estoy dando cuenta. Ah, creo que ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta yo. Creo que es hacer esto aquí. Y ahora tengo que... Esto. Girarlo para el otro lado. Y saltar sobre eso. Si yo hago esto... Siguen apareciendo bichos por allí al final, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Se cree que no me di cuenta, pero... Sí, sí. Me di cuenta. Efectivamente, papi. Madre mía, qué listo. Soy un listo. De acuerdo. Vale, ahora necesito partir esta mierda. Momentito. Bueno, pensé que para tener alguna más activa en Twitch, cuando quieras poner algún mod, que cada uno te diga sus razones por las que ser mod y elige uno, de esa manera la gente va a querer estar activa. Para cuando llegue ese día, tener posibilidad de ser mod. En plan, con sedimento, elijo un mod. Ah, bueno, a ver, no elijo mod por el tema de que no me hacen falta, ¿sabes? No es porque no quiera, sino... Hostia, hijo puta. Qué cabrón.
Muerte ya, coño, ya, pesado. Jolines. A ver, no es que no quiera tener mod, chicos, sino simplemente que no, ahora mismo no me hace falta tener mod porque somos poquita gente, ¿sabes? En el canal. Una vez que seamos mucha, mucha gente, pues obviamente sí. Ah, mira, esto puedo volver por aquí. Qué gracioso. ¿Por qué no lo haces? Ahora. Vale, que esta de esto no se cortaba. Muy bien. Bien, búho, bien. Entonces esto... Van a venirme gente, seguramente. El tío me está vacilando, ¿eh? El tío me está vacilando, ¿eh? Ay, coño, jolín. Ahora sí, coño. Yo seré candidato a ser mod si a ver tú estás activo diario. 20 OP. Eso es 20 de IQ. Totalmente. Hostia, que vienen. Están mosqueados los pavos estos, ¿eh? Veo que están mosqueados. ¿Cómo no maté a este? Yo. ¿Está muerto? Que me han disparado. ¡Ojo! Saco la basura a pasear. Vale, todos muertos ya, ¿no? A estos dos los voy a saquear un poquito, que tienen cositas mías. Vale, y ahora para allá, ¿no? Ya, ¿no? Ah, no, es por aquí. ¿Por aquí me dice? What the fuck? No entiendo. Vale. Uy, ha sonado algo ahí. ¡Ay, muchas gracias, Leche! ¡Hora gran búho! 5 bits más, tío. De verdad, te sobra el dinero, cabrón. Estás entacado, tío, de billete. Madre mía, muchísimas gracias, compi. El Laya Chile, tío, por esos bits donados. Muchas, muchas gracias. Eres un crack, tío. No, no, y flexiones no, por favor. Hoy es lunes, hoy no se puede hacer flexiones, tío. vale, vamos a abrir esto un segundito. Vale, abrimos esto para ya no tener que hacer esto. Exactamente, muy bien. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido en Laya Chile. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Me quedan dos, ¿eh? Ojo al dato. Esto me viene bien. Quiere más nada, ¿no? Qué mal rollo los pavos, los bichos estos, ¿eh? De verdad. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Buh! ¡Headshot! ¡Qué cabrón! Muerto. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Yo estoy escuchando a alguien. Vale. ¿Pero dónde están? Ah, exactamente. ¡Que tiene una maza! ¡Que tiene una maza! ¡No! Espera, 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 tranquilo. No, 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 no. Coño, ya, hostia.
Manuel Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía. Bien, bien duro los cabrones, ¿eh? Vale. Déjeme un momentito, por favor. Vale, el agua, ¿pero dónde viene, tío? ¿Vienen más? Que tío, los estoy escuchando. Parece que lo estoy escuchando o algo, ¿sabes? Tío, los estoy escuchando, ¿eh? No me estoy quedando tonto, ¿no? O algo, ¿no? Vale. No. Bien, resulta prometedor. Vale. El agua tiene que fluir hacia la escopetilla, por favor. Vale, tengo munición al máximo de escopeta, ¿eh? Ya tengo la munición al máximo de escopeta. Hemos llenado eso de agua. Vamos a bajar un momento a ver qué hay por aquí, tío. No hay nadie por aquí, ¿no, tío? ¿Y aquí? El agua tiene que fluir hacia la rueda. Lo sé, compañera. ¿Esto a dónde da, tío? Ahí lo que hay son plantas y poco más, la verdad. Vale, en teoría ya está, ¿no? En teoría, guay. Lo que tengo que es girar es... Giro esta. No gira. Vale. Tengo que meter al agua, ¿no? Ahí está. Eso no era, pero bueno. Es esto. Dale ahí, dale jarilla, dale jarilla, dale jarilla. Bueno, chicos, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Bienvenidos a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Espero que estéis magníficos de la vida. Espero que estéis súper, súper bien, la verdad. Venga, a ver quién son los gilipollas que me vienen ahora. Tú mueres. Otro más. Acaban de tirar flechas. ¿Cómo está, tío? El otro. Ahí está. Esta parte me está gustando más, tío. Muy bien. Nadie más, ¿no? Vale. Perfecto, sí señor. Giramos la otra rueda y se abre la compuerta. La compuerta es una pedazo de puerta, ¿sabes? Las cosas como son. Ay. Esta gente sí, son una especie de indígena, orcos, de Moria, yo qué sé, son muchas cosas, la verdad. Son muchísimas, muchísimas cosas, tío, que no vea, macho. ¡Hombre! ¡Patal! O lo traduzco yo. ¡Te voy a matar! ¡Hostia! Hay mucha gente, padre. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, que tiene una reina! Oye, que la reina no vea, ¿no? ¿Cómo está, no? Entonces, la reina elige... Mira, pues yo me voy a tirar a ese muchacho. Está mosqueada, ¿eh? Si no han entrado, significa algo malo, ¿eh? Algo malo, que conste.
Bueno, me encantó tu publicación de Dime Cosas de Mayor y sale y casi de 9 le ponen un RP buenísimo. Bueno, estos directos están mejor que los muchos profesionales streamers, al menos es mi opinión. Muchas gracias de Fran, tío, se agradece mucho. Todos son hijos de padres que son primos hermanos, sí. Se parecen a esas criaturas, pero son... Seguimos con la historia, ¿eh? Vamos a estar focus con la historia, si no, no nos enteramos, chicos. Yasil, diosas de protección. El meme es bueno, tío. La plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí. Sí, adiós. Hasta la renovación. Está chulo eso, ¿eh? Sol. Aquí. Tiene que ser aquí. ¡Wow, chaval! ¡Qué chulada, tío! ¡Guau! ¡Wow! Me encanta, ¿eh? Me ha recordado muchísimo a Uncharted, tío. Al 2. Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un Uratu. ¿Pero dónde está la caja? ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, la profecía de los terremotos. Hostia, verá tú. Pues hemos quedado, ¿eh? Corre. Corre, prima. Corre a hierro pelado. ¡Ale, hop! ¡Yuhu! ¡Ojo! ¡Me pilla! Madre mía, yo como saltan los bichos, ¿no? ¡Madre mía, si soy Spiderman! ¡Que soy Spiderman, papá! ¡Corre! Oye, ¿de dónde salen los notas, tío? Lo estoy flipando, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! ¡Manic! ¡Ojo! El inframundo, así se va a llamar directo, ¿eh? El inframundo, chaval. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, hostia, Chupe. Ese es mi apellido, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¿Ese es tu apellido? Oye, ¿qué está haciendo esta mujer? Vale, ahora. ¡Wow, tío! Madre mía, el inframundo, chaval. Me gusta ese nombre, ¿eh? Sí, señor. Me gusta ese nombre para el directo totalmente. Vamos, vamos, Lara. ¡Ay! ¡Que te quedas bloqueada! ¡Puñeta! ¡Wow! ¿Vos has jugado Tomb Raider de 2003? No, ese no lo juego yo. He jugado al Rise y a este, que son los dos últimos. Por fin lo he logrado. Totalmente, ¿eh, chica? No veas. El inframundo te estaba dejando tonta, ¿eh? Joder. Todo lleno, no puedo llevar más. Cagón, tío, no puedes llevar nada. Esto sí, ¿no? Y esto también. Me voy a hacer de oro y nunca mejor dicho, ¿eh? Con el tema este de vende cosas, tío. El del 2013 es buenísimo. ¿Sí o qué, tío? Pues la verdad que no sé de su existencia. Bueno, vamos a engañar. Vale.
Lo siguiente que quiero jugar, ya tengo pensado el siguiente juego, ¿vale? Y también me quiero pasar la saga Silent Hill, tío, en el canal, también. Tengo muchas ganas, tío, de jugar también. ¿Ahí va a llegar? Vaya pedazo de salto, ha pegado la tía. Vamos, ese salto no lo pega ni, vamos, ni... No sé. Alguien no lo pega. Pero aquí ni nada, ¿no? Es para arriba. ¡Ay! Demasiada pendiente. Para ascender la pared de escalada con saliente se requiere un equipo. Amigo mío. Y la cuestión es. Uf, bendita sea el gancho, chaval. Y God of War otra vez. God of War. Lo que pasó con God of War, chavales. God of War 4, los que seáis nuevos por ahí. Simplemente... Ah, coño, que era por aquí. Simplemente yo estuve jugando en directo, pero veía que había muy, muy poco apoyo en el canal y tal por el parte de God of War y lo dejé. Me lo pasé yo por mi cuenta y ya está, ¿sabes? Eso es lo que pasó. Pero sin elegir, tío, tengo muchas ganas, la verdad. ¿Cuál es el siguiente juego de Blue? O sea, ojalá sea Red Dead Redemption 2. Jugar otra vez, wow. ¿Por qué no dicen los juegos por pista, una pista por directo hasta que empiece el juego? Hasta que empiece el juego. Pues... ya tengo uno pensado, el siguiente. Si queréis, cuando ya vaya faltando poco de este juego, pues... ¿Me he puesto unos zapatos o mi manación? Ah, no, que es para subir ahí. Ah, amigo. Equipo de escalada por saliente. Qué bueno, ¿no? ¿Y me he puesto unos botines o algo? Qué guay. Bueno, este tío que hacía aquí, la verdad. Este tío ha pasado mejor vida, porque el pobrecillo no vea. Vale, venga. Salta y pulsa cuadrado. Ah, claro, es para los pies, básicamente. Eso tiene que ser complicado, ¿eh? Ni nadie los tiene. Totalmente. Vale, madre mía, la tía está por donde sube, padre. Si es que es Spiderman, tío, a mí no me tan gay. Esta mujer es Spiderman. Vale. Nuevas altitudes, sí, señor. Si es que esta mujer, de verdad. Yo te la voy a presentar, Chupetín, a ver si te cae bien la chiquilla. Yo creo que es buena gente, ¿eh? ¿No tengo que ir para allá? Vale. Vale, vamos para allá. ¿Cuál chiquilla? A Lara Croft. ¿No quieres tenerla como esposa o qué? Bueno, ya tú si quieres esposarla, pues ya la esposa. Pero ¿no quieres tenerla como mujer? Vale. ¿Pero dónde vive tu amiga? Lo tiene todo la chavalilla, coño. La tía tiene trabajo propio. Hace deporte. Lara es una tía. Qué bueno, qué cabrón. Uy, qué mal ha sonado eso, padre. El rappel, de verdad, ¿eh? Es algo... fascinante. Vamos a coger impulso, por si acaso. Claro, yo me llevo ya muy, muy bien con ella. Muy bien. Sí. Maderita, por si acaso, padre, que la maderita no vea. Y curación también. ¿Dónde es? Olin, le gusta escalar, ¿eh? Lo vamos a utilizar bastante. Vale. Pim, 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 piri, pim, pim, pim. Es una salamanquesa, Lara Croft. Vale. Ojo, el pájaro. Bueno, el águila. Una pista del próximo juego. Vale. Un momentito, que tengo que hacer cosas importantes aquí. Casi, chaval, casi me mato. Madre de mi vida.
Es un estilo Silent Hill Resident Evil antiguo. Vale. Madre mía. Oye, ya, la verdad, las cosas como son. Tendré que saltar, no hay otra forma. Las cosas como son, Square Enix haciendo este juego se la han sacado bastante, tío. Por el tema de cómo está hecho, de cómo, tío, todas las cinemáticas y tal, ese rollo, tío, de verdad es una locura, ¿eh? Supongo que será por aquí, ¿no? Sí. ¿Mahun? No, ¿es un remake? No, tampoco es un remake. Tampoco lo es. Es, creo que survival horror, ¿vale? Oh, un punto de habilidad, perfecto. Por ahí al agua. ¡Al agua! Es que la tía está hasta nadadora, tío. ¿Qué más queréis, por Dios, de esta mujer? Si es que os presento a una mujer hermosa y os quejáis. Vamos a partir de esta mierda. Devil Within. No, he jugado a Devil Within y no me gusta. Lo siento muchísimo a la gente que le gusta. Vale. Muy bien. Hay que respirar, hay que respirar. Hola. La tía nada que flipa, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Venga, entra por ahí. ¿Cómo? Me has cogido por los huevos, búho, con esa pista, ¿eh? Había huevos de TV mientras te veo, búho, grande. Ciudad oculta, todavía sigo por la ciudad oculta, Dios mío. La ciudad oculta es más larga que la hostia, tío. Ahí estamos aquí, perfecto. The Walking Dead, no, tampoco. ¿Dónde va? ¿Dónde va con la pistola? Oye, no me quites la pistola que te meto, ¿eh? La pistola es lo último que me puedes quitar tú a mí. Una hoguera, me parece perfecto. La naturaleza de esas cosas realmente no importa cuando te están persiguiendo. Joder, y tanto. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un Uratu. ¿Un Uratu? Vale. Tres mejoras disponibles. La precisión, la velocidad de recarga. Voy a mejorar la escopeta, tío, porque es que la escopeta la necesito. No puedo mejorarla. Esto es la cadencia de disparo. Y esto es capacidad de... esto sí. Esto es importante. ¿Tu juego es un juego? Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí, hombre. Vale, habilidades. Vamos a ver las habilidades que tenemos por aquí. Ya tenemos 6 puntos, ¿vale? Importante. Que están bastante, bastante guay, oye. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorarnos? ¿Qué podemos hacer? Usa el instinto de supervivencia para localizar el corazón de un animal grande. Los ataques al corazón infligen una enorme cantidad de daño. Vale. No me interesa. Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros. Te permite comprar cartera de munición y recursos de gran capacidad a los comerciantes. Este está muy bien. Pero primero tengo que hacer este, supongo. Ah, vale, tengo o una o esta, ¿no? Hace menos ruido, me parece bien esto. Después le meto a esto. Y con esto gasto esto. Perfecto, sí señor. Dash Space, Island Isolation. No, ninguno de los dos. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a proceder ahora mismo a un mercado de esto para vender cosas. Que necesito vender cosillas. Que por cierto, ¿dónde está el mercader aquí, tío? Yo necesito el mercader. ¿Esto qué? Misión disponible. Aquí. ¿Puedo marcar el objetivo? Punto de ruta. Bueno, como marcarlo tampoco la marca mucho, pero bueno. Hola, buenas tardes.
Va hasta allí. Esto para mí. Está allí. Espera, que hay cosillas también. Qué cosa, y me lo llevo todo, chavales, que me da igual, no. Frutilla también, me lo llevo todo. Ahí está. Lo es. Esas son también misiones secundarias, chicos, pero no las vamos a hacer, ¿vale? Que lo sepáis todos, que no vamos a hacer las misiones secundarias. Este está aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo estás? Mire lo que a ver qué ofrece, compi. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Me aceptaste en PS3? ¿En PS? Hostia, pues no tengo ni idea, la verdad. Porque no miro los mensajes ni nada, pero ahora mismo lo miro. Solicitud de amistad. A ver, dame un segundo, porfa, que cargue. ¿Quién eres, tío? Dime tu... Ayer, esto no. ¿Luis mi Assassin? ¿Puede ser? ¿Eres tú? ¿Puede ser este? Es que no sé, tío. No me... Oye, que no hacía falta donarme 10 bits más para decirme eso, compi. Pero muchas gracias, ¿sabes? Se agradece. ¿Quién eres, tío? Dime tu idea y te acepto. Osvald. Ah, vale, aquí está. Pues ya está. Ah, coño, no he visto lo del Layer Chile, tío. Estoy mamonado. Vale, pues listo, compi, ya lo tienes. ¿Vos cuántos bits cobras para que participes en un vídeo de Bracer? ¿Cuántos bits? Vale, vamos a seguir, que me pongo nervioso. A ver, cargar mediana de piel recia, que aumenta la comisión de todos los tipos de flecha. ¿Y esto cuánto cuesta? Hostia, estos son 3.000 pavos, pero tú, que, pero este tío, que fuma, chaval. Madre mía, máximo, sí, vender. Nos favorecen los dioses. Siempre nos favorecen, compi. Esto también, 1.800. Estoy seguro de que le será útil. Esto voy a vender mitad. Tengo 50, vendo 25. ¿Sabes? No, vende. No. Vamos a poner un momentito. Exacto. Tengo al máximo. Plumas. Tengo 50. Vendo 14. No, otra vez con 14. Otra vez con dar el 4 al máximo, cojones. Esto está bien. Hizo una excelente elección, amigo. Lo sé. Esto no... Pólvora necesito también, ¿eh? Importante. Pieles también. Esto también lo voy a vender. Esto voy a vender un montón, porque... Estoy seguro de que le será útil. Vale. ¿Y tú qué tienes? Un arco corto antiguo hecho con madera de Ipe. Punto fuerte, velocidad de tensado, tiempo apuntado. No me hace falta. Punto fuerte, daño. Vale. Tengo 6.000, pero... No voy a... Siempre estoy listo para comenzar. No voy a venderle a este, voy a comprar a la mujer, a ver qué tiene la mujer, porque a lo mejor la mujer tiene cositas más interesantes para mí. ¿Qué tal todo? Pues, adelante. A ver, ahora qué tiene usted, caballero, señorita. Toque, mochila aislante grande que aumenta la capacidad de recursos artificiales. Mira, esto es para comprarlo del tirón, chaval. Pero del tirón. Esto es pólvora, ¿sí? Efectivamente, vamos a comprarle pólvora a la mujer. Los dioses nos favorecen. Esto se lo voy a comprar, la verdad. Yo creo que merece la pena comprar eso. Y restos, piel de capibara albino. Hostia, esto qué mierda es, tío. Esto es un piel de lobo negro. Piel de jaguar emperatriz. Piel de jaguar, esta que es más barata, ¿no? Sí, hombre, y tanta que es más barata. Los dioses nos favorecen. Espero su regreso. Y yo también, señorito, lo siento, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. Vale, por aquí había un campamento, si no me equivoco. Antes de ir por allí. Por aquí creo recordar que había... Mira, esto me lo llevo yo. Está aquí. Antes me llevo también esto. Y me llevo esto. Perfecto, venga. Todo está muerto, yo creo que es Miner. A diferencia de los Battlefield que están vivos en PC y consola. Inventario. Mejoras completadas, mejoras fabricadas. No puedo mejorar nada, ¿sabes? Me mierda. Bueno, pues entonces no está. Pues nos vamos de aquí. Vale, pues nos vamos de aquí. Vamos a hacer. Uy, perdón. Es para allá. ¿Aquí qué hay, tío? Mierda, esto es lo de la de esto sin salida.
Vas para allá, ¿no? Sí. Vale, pues vamos allá. Los Battlefield la verdad que están chulos, tío. Molan un montón. Yo me acuerdo que antes tenía un vicio bastante fuerte. Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde un Urato. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Vale, pues menos mal que me lo ha dicho, porque iba a ser el tonto, ¿sabes? Esto es madera también. La madera me la llevo siempre porque es importante, porque así tengo... ni muerto me lo compro, ni empecé, ni con esos ritmos. A mí me gusta el Battlefield porque se acerca al realismo. Sí, puede ser por eso. Porque muchas veces tanto realismo no me llama tanto la atención, ¿sabes? Ese es el problema. Para pa pa pa. I love it. Ah, que estaba por aquí. Aquí. Muy bien. Ukelele, 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 lele, la. Vale, perfecto. Quizá nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y un Urato fue capturada. Lo sé. Estamos trazando. La cuestión es, chavales, que es una cosa bastante curiosa. ¿Cómo puñetal? El principio de todo, cuando se conocen esta tribu y tal, ¿cómo coño se comunican? Si no se conocen ni nada, tío. No saben hablar. A no ser que esta tía sepa hablar ese idioma, pero... No sé. No sé, no sé. A mí me extraña mucho, la verdad. Pero bueno. No sé, ¿qué pensáis sobre eso? Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Yo también me quiero pasar 20 huevos. Yo quiero pasar 50. Gracias. ¡Wow! De verdad, ese traje me voy a poner. Oh my goodness. La liberaré. Hombre, y tanto. Con mi arco. Lo sé. Muchas gracias, Luisao, tío. Eres un puto crack. Eres un puto crack. Ya sabéis que yo solamente juego 2 horas diarias. Es que cuando estoy en directo, ¿sabes? Cuando estoy en directo, cuando. ¿Pero habéis visto esto? Pero habéis visto este atuendo, de verdad, este skin debería estar en el Call of Duty Mobile mínimo, ¿eh? Ojo al dato. Vale. Me llevo esto. Aquí hay algo para mí. Me llevo eso. Y eso. ¿Esto tú qué eres? ¿Es un comerciante? No sé si es comerciante o no, pero bueno. Yo juego 6 horas de Fallout New Vegas y solo pasé una misión. Literal, tío. Eso es literal, ¿eh? Tengo que salir para afuera, vale. Totalmente, totalmente. Eso es literal, chupetín. Eso es literal, tío. Y cuando juegas al Fallout 4, te vas a cagar, chaval. El juego es hiper mega largo, tío. Más que el New Vegas, ¿eh? Te lo digo. Y obviamente tiene mejores gráficos. Pero habéis visto que atuendo. Tío, de verdad, me la ha puesto bastante dura este atuendo, ¿vale? De paso, eso hubo lo de Fallout. ¿El qué, tío? Yo no me acuerdo ya. A mí, como no me recordáis las cosas, a mí se me olvida. Esto que tiene que ser en plan misión. Me ha recordado esta parte a, no sé, Assassin's Creed. Fallout 4 lo tengo. Voy a jugarlo cuando acabe en New Vegas. Tío, juégalo, te va a encantar. Este pobrecillo este que está capturado ahí. Le van a azotar ahora mismo. ¿Me va a dejar pasar? Vale. Madre mía, ese... Madre mía, 3 flechazos ha pegado. Y otro también. Dioses del Olimpo. Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque pelearon como demonios. Como demonios. Luchan para poder sobrevivir. Venga, déjame pasar, capullo. ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí queda beleña o algo o qué? Ah, yo saco las pistolas y empiezo a pegar. Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios.
Que mira, con la cara que tiene. Y poco entrenando. En inferioridad. Esto era una trampa, tío. Buah, qué pena, por Dios. Esto para mí. Esto es para mí. Buah, Luismi Assassin es mi nombre de PS4, bro. Pues mándame petición, compi, porque a los que seáis suscriptores o... ¿Sabes? Oh, mira, monolítico activado, ¿sabes? Los que seáis suscriptores, pues obviamente os agrego. Hostia, pensaba que me iba a poner a pegar a hostia, ¿sabes? Pero tío, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Una guerra o algo, tío? Tanto lleno de flecha en el pecho. Esa gente va a morir, tú lo sabes, ¿no? Esa gente se viene en corte de cabeza. De cabelleras. Uf, qué dolor. No creo que después le duela la cabeza después, ¿sabes? O ese también va a morir. Oh. Damn. ¿Cómo ha caído el viejo puto, eh? Espérate, ¿esto qué es? ¿Esto se puede leer? ¿Lo puedo leer? A ver. Esto describe algo cercano. Se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas. Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría. Muy bien, sí señor. A ver. Hay un montón de asos. Yucateco. No sé nada de yucateco, por cierto. Quechua, tengo un 46. Soy competente. Y mame, tengo un 25%. Una mierda. A Ney Druckmann. No sé por lo que dijo de serpiente. Me recordó a Yakumama. ¿Yakumama qué es, tío? Vale. Debería haber hecho. Muy bien. Esto aquí ni nada más. Supongo que se va arriba, ¿no? Quechua es su lengua nativa. Ah, y mame también, güey, no mames. Te encontré. Cava, cava ahí, cava ahí. ¿Qué hay ahí? Secreto de monito encontrado, perfecto. ¿Este es niño? Lara, tu disfraz de guardia de la serpiente. Guardia de la serpiente, ojo. Santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. Yakumama es una serpiente enorme. Ah, mira, no lo sabía. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además, es el padre de mi amiga Kayara. Veré qué puedo hacer. Sacrifican. Tranquilo, compi, no pidas tanto, tío. Está todo el rato pidiendo. De verdad, coño, tranquilo. ¿Te crees que soy el supermercado o qué? A ver qué hay aquí. Todo lo que me pueda llevar, mucho mejor para mí. Entra en el templo Kunkulkan. Vale, ahí están vendiendo por lo que estoy viendo a personitas. Malas personas son esta gente. Bueno, puedo subir, ¿no? Será Kayara, la niña que mencionó Edsley. Eso significa que Hakan está en esa celda. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. A ver, yo soy fácil, tío. Yo empiezo a pegar y voy a ir a reventar cardera, ¿sabes? Nadie quiere cuidar. ¿Tú me dejas pasar? Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Ah, amigo. Ojo, que se viene aquí. Voy a matar aquí a gente.
Saca la pistola con silenciador porque voy a pegar tiros. ¿Quién eres? Soy uno de vosotros. Claro. ¿Por eso hiciste que me detuvieran? Si mi hermano viviera, descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Ojo. Pregúntale al vendedor si vende. ¿Te imaginas? Estoy en casa. Esta es mi casa. Me mandaste solo y tú. Perfecto, compi. Bueno, sí, espérate. Nada, nada. Iba a decir otra cosa, pero... amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior. ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Soy el único que ve la auténtica amenaza. Vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Estableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo. Pero no... no impedirá el descubrimiento. ¡La invasión! Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. ¡Firmes! Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia. Ojo, tu la está persuadiendo. Le está arreglando los oídos. Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan. O debería decir la Trinidad. Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora, garantiza la seguridad de Paititi y luego podrás gobernarlo a tu antojo. Te entregaré el trono. Lo haré. No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Porque eres idiota. Porque caes mal. Llevadla de nuevo a su celda. Ojo. Puedes encerrarme, pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López. ¿Qué coño? La robó hace 400 años. ¿Qué? ¿Qué tal, Fran? ¿Volviste? Bien. Gastado tu vida buscando en el lugar equivocado. Vete ya. Andrés López, ese hombre hay que matarlo. Aunque tengo esto hace 400 años. ¿Qué vas a hacer ahora, Lara? Cariño. No me hagas elegir. Voy a ayudar a la chica, ¿eh? A la mujer esa. Vale. Esto para mí. Esto para mí. Espérate, que aquí hay unas cosas, creo. ¿Qué hay aquí?
Un informe de la Trinidad. Qué de cosas, padre. Hay aquí. Ole. Máscara de Tezcatlipoca. Los nombres, la verdad, que cuestan bastante, ¿eh? Va a ser fichado a Rayo Vallecano. Perfecto. Esto también para mí. Espérate que hay algo más. Tranquilo. Ahora vamos a ayudar primero a la chavala, ¿no? Creo yo. Es lo mejor que... Jonah, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale. Estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí. Sí, cuando estaba en... ¿Y qué pasó con los pelitos? Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. ¿Hola? A ver, yo por mí, sinceramente, entraba bien duro ahí, ¿sabes? Pero... no me dejan, tío. Bueno, esta gente... ¡Hostia! Coño, me ha asustado. Pensaba que esos notas ahí muertos... ¿Qué hacen ahí, tío? Vale, vaya. Corre, 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 mujer. Joder. Vamos, así. No sé si es para abajo. Creo que es para abajo, puede ser. Tiene pinta que es por aquí. Vale. ¿Cómo escala, eh? Es que le da igual a esta mujer. Te digo que he oído algo. Me encantaría que todos los diálogos estén así impuestos, tío. Por el hecho de que te metes más en el papel, ¿sabes? Con su dialecto. Pero bueno. Pim, pim, pirim, pim, 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 pim. Pirim, pim, pim, pim. Vale. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos. Yucateco. Por aquí ni nada. Vale. Tío, vaya, de verdad, me tengo que pegar una panzada de... esta fucking shit. Tío, Lara Croft, de verdad, te digo ya en serio, es un abuso de tía, ¿vale? La verdad. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va el Rayo Vallecano? ¿Te imaginas? ¿Que me hago futbolista ahora, tío? Uy, vaya callo, me acaba de salir. ¿Os imagináis que me hago futbolista ahora, chicos? ¿O lo creéis de verdad? Pues mira. Acabo de cruzar el río. Estoy llegando a la cárcel. Hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río. Volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. Claro que sí, muchachito.
No, si hago, el que vamos, es que esto, vamos. Vale. Ojo. Honorato. ¿Qué le pasa? Ojo, está deprimida. Tiene la regla. Lo estoy viendo venir. La caja no está en Paititi. Lo sé. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se ¿qué le pasó? Está triste. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Hostia, verás tú que tienen que la caja es esta mujer. Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Xin Chi Chi Kua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar. Eso sí, es verdad. Ahí tiene... ahí tiene la razón del mundo, ¿eh? Estará hasta arriba de guardias. Venga, me los cargo todos. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Bah. Estoy segura. Por favor, vengo del inframundo, ¿sabe? Entonces no perdamos tiempo. Venga. Ponte el casquito, bonita. ¿Cómo está Etsy? Vínculos familiares. Ya debería estar. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay algo importante? Esto me lo llevo. Vale. Partimos esta. Supuestamente no podemos hacer ruido, pero nosotros lo hacemos porque podemos, ¿sabes? Pues este juego está llegando a su fin, o eso me parece. Obviamente se parece, ¿sabes? Llevamos ya 4 directos. Jonah, estoy con un Urato. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Uchu o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley, quedas al mando mientras vale. Estemos separados. Confía en tus muy rápido termino los juegos, bueno, creo. ¿Qué ha hecho esta mujer? No voy a matar a nadie. Tío, yo quiero matar a gente, macho. ¡Oh! ¡Venga, nos vemos, compi! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós a ese también! Vale. Sube para arriba, cariño. Lara lo tiene todo, la chavalita. Sí, 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 la tía es completita, ¿eh? Date la vuelta, cabrón. Que como no se dé la vuelta, ahora. ¡Oh, yes! La mujer también, como golpea. Bueno, bueno, se le coge la flechita. Una flecha, una baja, ¿eh? ¡Adiós! Joder. ¿Crees que era el último? ¿Por qué no puedo hacer esto? Ve tú delante. Ve tú delante por si acaso.
Que tengo que explorar esto. Eso lo parto. ¿Lo puedo leer? No consigo entender qué significa. Qué pena. Y antes de nada, quiero ver esta puerta que hay aquí, tío. Da igual. El juego tiene una movilidad muy parecida a la de Assassin's Creed. Sí, la verdad es que sí, que hay algunas cosillas que sí tiene muy igualadas, muy cosas iguales. Eso sí es verdad, me he dado cuenta, tío. Vamos allá. Tenemos vía libre. Vamos. No vayas muy rápido, niña. Escúchame, esa... ¡Intrusa! ¡Honorato! ¡Maldita sea! Toma este... Me cago en Dios con la mujer esta, ¿no? Madre mía, ¿qué tal Ángel? Angelour. Bienvenido, compi. Campo está out por uno o dos meses. Sí, tío, la lesión. Una lesión súper dura, ¿eh? Debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía. Ajá, ¿qué fantasía, cochina? Pero madre mía. Solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas... La uña, dice. Ah, te lo digo. Riesgo. Es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukul. Joder, macho. Cuando el fuego carmesí humé, busca tu espejo. Es una puerta de responsabilidad. Toma a mí. Es cuando sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que... Joder, tío. Esta parte está interesante, por eso estoy muy atento a lo que dice en la historia, ¿sabes? Ahora después os digo mi lesión. Esa piedra tiene que pesar de cojones, ¿sabes? ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? ¡Wow, tío! Mira qué chulada, macho. No sé prepararnos y tampoco. El guerrero al que sacrificará preferiría morir. No te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. ¿Habéis visto la película de Apocalipto, chicos? Pues, tío, esta parte me recuerda totalmente, tío, a la película, macho. Le sacan el corazón, le arrancan la cabeza y tiran el cadáver, tío, por las escaleras, macho. Es... Ofrecemos un sacrificio a Kukulkan para que nos proteja del emperador
Es que es totalmente igual, tío, sobre el eclipse, tío. Muchas gracias, Silencio, por hacerme hosting, tío. Y el corazón, tío. Y te has fijado, tío, y después tiran el cadáver ahí por las escaleras, macho. Es igual, tío, que la puta película, macho. ¿Toda esta gente lo cree? Los habéis... Ellos, es que tenéis que ver la película Apocalipto, tío. Lo recomiendo 100%, de verdad. Peliculón, tío. Peliculón. Los inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Habrá su versión de Bracer. Qué cabrón. La peli es un acom, pero muy top. Y cuando uno que no puede tener hijos se come el nepe de un jabalí. ¡Oh! Hostia, tío, es verdad, macho. Es verdad, es verdad. Me acuerdo, me acuerdo. Yo la he visto, bueno, la peli es un acom, pero muy top. Cuando uno se puede. Sí, tío. Nos acercamos a la tumba del emperador. Eso es verdad. Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. Muy bien. A ver, me habéis preguntado el tema de la lesión. Yo, la máxima lesión que ha sido, y espero no tener ninguna más jugando a fútbol, ha sido, me partí la tibia y el peroné jugando, ¿sabes? Me partí la tibia y el peroné jugando a fútbol. Y bueno, pues me pegué 3 meses sin estar, sin hacer deporte y sin nada de nada. Ya luego, más adelante, he tenido esguince, por ejemplo, en los dedos y todo eso, ¿sabes? Y bueno, pues lo típico. Y también me he partido las fibras de los músculos muchas veces entrenando. Porque bueno, también soy muy bruto y... ¿Por dónde tengo que ir, tío? No sé por dónde voy, para allá. Pero bueno, eso fue, tío, eso fue. Sí, bueno, tibia y peroné, los dos músculos que están al lado, ¿sabes? Que no es uno, sino que fueron los dos. Y para que sepáis cómo es el dolor, lo que yo sentí de dolor fue en plan... ¿Dónde es, tío? Es allí, pero no sé qué coño tengo que hacer. Lo que yo sentí de dolor es cuando tú coges una caña de bambú y la partes, pues exactamente igual. Sonó igual, tío. Sonó exactamente igual. Y yo la verdad que... Buah, yo llorando, tío. Yo tenía 17 años, la verdad. Ahí en ese momento. Vale. Una locura, una locura. A ver qué hay por aquí, tío. A ver si... Aquí ni nada. Sí, sí, creo que viene también guerra, ¿eh? Totalmente. No, en ese momento no tenía ni novia, tío. En ese momento no tenía ni novia. Pero guau, wow, tío. Bueno, cuando le dicen de igual fútbol se llevan los guantes de boxeo. No me hicieron a mí la lesión, ¿eh? Al revés, me la hice yo solo, tío. Fue una tontería. Ya un día os la explicaré. No os preocupéis. Ah, mira, que es por aquí. Es por aquí. ¡Ay, qué mierda! Me he caído, tío. Vale, vamos, vamos. Vale, ya sé por dónde, tío. Tío, fue controlando un balón y pisé mal el balón y a la puta se fue el pie, ¿sabes? Una locura, tío. Es que la gente cuando se lo contaba y tal, la gente ni me creía, ¿sabes? Dice, tío, ¿qué dices, tío? ¿Cómo te has podido hacer eso? No sé qué. Digo, pues sí.
Una locura, una locura. Vale. Bien, ahora toca entrar. Vale, subimos. Uy, menos mal. Menos mal. Vale. Parece que puedo entrar por ahí. O tírale, papi. La verdad que las construcciones de esta gente en la antigüedad, tío, la verdad que me fascina mucho, ¿eh? Es algo... Lara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador, ya casi lo tengo. Estaremos listos. Vale, cojo esto. Esto también. ¿Qué hay algo más? Es un altar muy elaborado, debió de ser un dirigente importante. Capas de simbolismo en estos paneles de estuco. Vale, listo ya. Solo que se ríen de ti cuando te caes, esos amigos de las más tonterías, totalmente. Yo me acuerdo que hubo en un directo de 2 años le preguntaron que por qué no hace un vídeo con la novia. Que no tenía ahí, con una sonrisa con, como de sad. Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto también se puede mirar? La influencia inca es inconfundible. Vale. Este es el altar. Mira el altar, tío, con un montón de vasijas y todo, ¿sabes? ¡Viva Estados Unidos! La tumba del último emperador. La secta debió de... Juego con tu novia lleva 3 o 2 años, ¿no? Es la de la pregunta y respuesta del ojo de otra. No, no, es la misma, es la misma. Y espero que sea siempre la misma ya. Llevo, voy a hacer ahora 1 año. En febrero, a finales de febrero, hago 1 año con ella. Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en... En la copa. Tiene puesto un Diu, chupetín. Las pastillas son malas, tío. Las pastillas... ¡Uy! La tía maneja bien el arco, ¿eh? ¡Tío! Justo en el corazón, ¿eh? ¡No! Aquí el comandante Rourke. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo por Croft. ¡Hostia! ¡Honorato! ¡No! Dale esto a Edsley. Es el legítimo heredero. Hostia, tío, qué mal rollo, padre. Me cago en todo, tío. Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Dios mío, Fran, tío. Por favor, cabrón. Dios mío, me río, pero porque... No te defraudaré. ¡Ay,
A ver, si lleváis un año por algo por la cuarentena, no, pero si hay juego que hay amor. A ver, eso es una historia. Es que mi relación es una historia muy, muy larga de que contar. La verdad. Venga, vamos a dar al primer cargándulo este. Primero vale, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ah, que no hay sitio ahí! ¡Coño, déjame ya! ¿Tengo armas aquí? ¡Yo! Por culo ya, coño. A dos por culo. Pesado. Esta gente siempre tiene mucho dinero siempre, ¿eh? Tiene, por lo menos siempre tiene un montón de monedas, tío. Ahí está, perfecto. Venga, continuamos. Debe ser minuto de la droga. Quiero marihuana. Madre mía, muchas gracias a esas 10 personitas que estamos aquí en directo. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Casi listo para partir. Voy para allá. El Pipita, ¿qué tal, Piquito? ¿Cómo estás, compi? Qué bien te queda el huevecito al lado también a ti, ¿eh, compi? Oh, increíble. Un video de YouTube contando a las mujeres si también importa. Hay algunas mujeres que sí le importan, otras mujeres no. Ya te lo digo yo. Me queda de lujo, ¿dónde está mi madre? Muchas gracias al Live Chile por donar otros 10 bits, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Oye, he pensado que tengo que cambiar el tema del GIF de los bits. Vale, voy a poner un GIF guapo que se me ha ocurrido hoy, ahora mismo, hace un rato. Y creo que va a estar bastante chulo, bastante chulo. La verdad. Era una luchadora. Digo. Oh, se arrodilla ante el rey. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol, iré a por la caja. Se arrodillan ante el rey. El rey. Iniciad los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Hombre, claro. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Por eso esperemos. Las mujeres querrán morir apuñaladas. Es bueno, lo de canales. Sí, sí, la verdad que sí. Cuídense, es bueno, pero es un poco duro, ¿eh? A su regreso. Al final no he puesto nada en Twitch, en Instagram, tío. Es que soy... ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak, ya. Soy retrasado mental. No tengo otra. No tengo otra...
Qué buena están la Digestive Fontaneda. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. Joder, de verdad, tío. La... No puede morir Jonah, por Dios. No me mueras, Jonah. Es que ya lo que me faltaba. Nos vemos, Chupetín. Muchas gracias, tío. Y a ver, tío, gracias por el directo. A ti por estar aquí, compi. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Soy todo muy grande y un abrazo enorme. Pega un tiro de eso que te haga así por el brazo sin rabia. Guau, eso tiene que doler, ¿eh? Un escoso. Ya la tengo, está aquí. No te muevas. No te muevas. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que sabe hacer hasta todo! ¡Métele, métele, métele! Coge el cuchillo, del tirón. ¡Uh, que le hace Jujutsu! ¡Dale! ¡Dale! Sí, señor. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! No la agarras a la... Mirad ahí. Otra vez. Coge el arma, tío. Madre mía. Ojo, me voy a camuflar. Esto me vengo a los John Rambo. Hostia, hay un montonazo de gente, ¿eh? Madre mía. Será mejor que esta. Sal de ahí. Se ha caído. Ah. Hostia, me ha matado, tío. Firmad la muerte e informar. Espera, espera, esto me lo tengo que pasar yo, ¿eh? Regresó la sandía, sí, madre mía, con la voy a... ¿A qué vas? Vale, tranquilo, ¿eh? Que se han girado, tío, en el momento... ¿Qué pasa, jefe? Muy bien. Bien, ahora sí. Ahora sí. Vale, allí hay un nota. Allí hay dos más. ¿Debería esperar una especie de resplandor o zumbido místico? Tío, esto de que la tía se camufle así es que es la polla, tío, me encanta. ¿Este no va a venir por ahí? Estoy deseando ver por fin esa caja de la que tanto se habla.
Hay dos ahí, ¿vale? ¿Este tío no se mueve para acá? Si se mete para allá lo puedo matar. No pensaba que vendría a recuperar una caja mágica. Mierda, estoy harto de cubrir a esos idiotas. Tú, este va a morir, lo sabéis, ¿no? Esto no me gusta. Dioses. Dioses de Olimpo. Hay dos más. Puede ser que me los haga rápido. Vale, se mueven ellos, perfecto. Me los voy a cargar. Voy a cargar, ahora vengo, perfecto. Buh, ¿sí conoces a TGD? No. ¿Qué tal, Mariette? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, están alerta porque parece que están solitos. ¿Este va a morir? Maldita sea, nos está dando caza. Recibido. Manos a la obra. Vamos a echar un vistazo. Peinando la zona. Venga, nos vemos, compi. No lograrás cambiar nada. Lo sabes, ¿verdad? ¿Tienes idea de quién? Madre de mi vida. Venga. Aparcado. Esto para mí. Vale. Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? Hay enemigos en la zona. Bueno, doctor Domínguez. Me importa una mierda, Domínguez. Encontrad a Lara Croft y matadla. Dios, en el... Yo, aclava en el cuello, tío. ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados. Era una operación de investigación. Vamos a separarnos. Vaya dolor, chaval. Eso tenía que ser ruido por cojones, eso ha sido muy falso, ¿eh? Será mejor que regreses. Debo investigar. Eso hace mucho ruido, es muy falso. Pero bueno. ¿Dónde está el otro pavo? Allí, ¿no? Como una sombra, hombre. De Domínguez está muriendo. Puede que haya ido a mear. Te va a morir, lo sabes también, ¿no? Si ese se levanta. Vale, entonces voy a matar a este. ¡Ay, papito! Y yo, es que clava en el cuello, tío. Hostia, qué puto dolor, macho. De verdad. Me encanta. Vale. Hostia, otro terremoto, tío. Que se está derrumbeando la montaña. Equipo capa. Despejado, señor. Aquí Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Juliet 3. Claro. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2. Mira, campamento. Esto para mí, esto para mí.
Lo que pasa que no... Oviedo, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué se supone que debo? Lo que pasa que no tengo nada para crear, ¿no? Tengo esto solamente. Un Uratu ha muerto. Rourke le disparó por la espalda. Inventario. No tengo la caja, Jonah. Dios, si le ocurriera algo... Me quiero poner eso, tío. Mire, mire, mire. Mira cómo se da la vuelta la tía. Maldita sea. Tranquila, no llores, no me llores tú a mí, cariño. Lara se merece un respeto y también por la sandía. Todo tranquilo, bro, sí, tío, todo tranquilito. La verdad, muy bien, disfrutando de este directo. Que, por cierto, ya mismo vamos a terminar porque me tengo que ir a comer. Usa tu flecha con cuerda desde las ramas. No, eso no me gusta. Un tiempo para el agua. Vale. Utiliza plantas de concentración para mejorar tu tiempo de respuesta y utilizar el tiempo de apuntar. Ese no me llama mucha atención, la verdad. ¿Esto qué era? No. ¿Y esto? Aumenta la potencia de las plantas de percepción. No. Vamos a usar eso. Aullido de Saraguato. Apunta el dedo con el arco tensado. Mantén pulsado R2 y acerca la vista R3. Sobre los enemigos separados para afiliar eso tal. Vale. Madre mía. O sea, vamos a pegar flechazos aquí a por doquier, ¿sabes? Ya termina. No me lo contéis. No me lo contéis. No me llegó la notificación. No te preocupes, Oviedo. No, todavía no va a terminar. Hola, Lara. Bueno, el directo te refieres, sí. El directo ya mismo va a terminar. Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante. Rourke, perdón. Me has estado escuchando. Y ahora yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Así soy yo. El comandante es capullo, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. De los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Hostia. Gafas térmicas. ¿Dónde? Falsa alarma. Algún animal. ¿Vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? ¡No puedes hacer nada! ¡Espera, estoy cargando! ¡Posición en peligro! ¡Me muevo! ¡Alto el fuego! ¡Dejad que eche un vistazo! ¡Necesito un ángulo mejor! ¡Che, tío! Este tío es pesado, ¿eh? ¡Debo cambiar de posición! ¡Esperad! ¡Debemos asegurarnos de que siga ahí! ¿Dónde cojones se va? ¡Ah! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Buah! ¡Me mató! ¡Qué cabrón! Repito, el objetivo ha caído. ¿De un call será el próximo directo? Sí, lo más seguro es que sí. Que mañana toque Call of Duty. Veo algo. ¿Dónde? A ese tío me lo tengo que cargar lo antes posible, tío. Porque si no... Me ve, tío. Es que me ve. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Vale, muerto este, ¿eh? Primer tango abatido. Encontraremos. Ah, qué hijo puta.
Llegaste de cagada, dice. No se puede saber. Está allí, ¿no? Es el que quiero ver siempre, tío. Vale. Peinad la zona y despejadla. ¡En marcha! Recibido, barrido de zona. Eso merece una inspección más detallada. Está allí, tío, el cabrón. Está allí, ¿eh? Negativo, no hay nada. Adiós, Fran. Muchas gracias por pasarte, tío. Un saludo muy grande. Será mejor que sí. No me ha visto, me han visto, tío. Alto el fuego, dejad que eche un vistazo. Vale. ¿Dónde está el capullo que me falta, tío? Creo que está a mi izquierda. Está por ahí, creo. No. No sé dónde está ahora mismo, ¿eh? Pero ya, Oviedo, que... Ah, vale, un suito. Tío, tengo que hacer cosas. Un abrazo, un bro. Muchísimas gracias, Oviedo. Un suito muy, muy grande, tío. Vale. Allí está. El pelandrusco. Venga, primo. Nos vemos en el Madonna. Al carajo. Vale. Cuchillo on fire, ¿eh? Voy a estar un ratito más, chavales, y dejamos el directo, ¿vale? Porque me tengo que ir a cenar, tío. No me han visto, no me han visto, ¿no? Vale. Adentro, primo. A los matojillos. ¿Cuántos hay ahí? Uno, dos. Hay tres. Cuatro allí. Vale. Creo que los depósitos esos de electricidad se pueden apagar, ¿no? Sí. Vale, otro más, ¿eh? Y aquí hay otro, ¿eh? Nada de nada. Recibido. Abandonando. Muerto también este. Perfecto. Caen pulleros. ¿Cuántos hay ahí, tío? Hay dos.
Vale, pero estos no tienen visión térmica, ¿eh? Vale, perfecto, Fran, muchísimas gracias, tío, no te preocupes. Ah, tomado por culo. Me la ha jugado y me ha salido bien la jugada. Ah, carajo. Continuamos. Vale. Otro terremoto, tío. Lara, ¿estás bien? Menudo. Ya ve, ¿eh? Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. Wow, tío. No, Jonas, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Vale, chavales, pues aquí sí que sí, lo vamos a dejar ya. Yo creo que está bastante, bastante bien, sinceramente. Muchísimas gracias a todos, chavales. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a esos bits por parte de nuestro amigo Slider Chiller. De verdad, millones, millones de gracias. Por supuesto, los nuevos suscriptores, los nuevos seguidores, millones de gracias también, chavales. Mañana, más y mejor, Call of Duty toca mañana aquí en mi canal de Twitch. Como siempre, este directo se va a quedar resubido para luego en YouTube. Chicos, que tengáis un bonito lunes y lo que quede ya de lunes, porque lo disfrutéis. Besos y hasta luego. Chao.